A lo largo de la primera temporada de El Retador, Lucero y Mijares hicieron confesiones sobre su matrimonio y su relación actual. Este domingo 3 de octubre se llevó a cabo la gran final de la primera temporada de El Retador. Y es que en cada uno de los programas, ambos hicieron diversos comentarios, incluso hasta confesiones sobre cuando eran marido y mujer. Pese a que muchos aseguran que donde hubo fuego, cenizas quedan, Lucero y Mijares han dejado muy claro que solo son amigos. Como era de esperarse durante el último programa del Retador, en donde conocimos a los tres ganadores del trono en las categorías de canto, imitación y baile, Mijares hizo fuertes confesiones sobre su matrimonio. Aunque la mayoría del tiempo Lucero y Mijares estuvieron en desacuerdo durante el programa, la noche de ayer el soldado del amor reveló que por primera vez estaba de acuerdo con su exesposa. Y tal como si se tratara de una queja, Manuel Mijares aseguró que Lucero es la que llevaba las riendas de su relación, pues entre bromas el cantante de Si Me Tenías confesó que ella siempre mandaba. Ante esto, Lucero no tuvo más opción que solo sonreír, y aunque no aceptó ni negó lo que su ex esposo dijo, sí coincidió con que era la primera vez desde que inició El Retador en que ambos estaban de acuerdo respecto a la participación de los retadores.